Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. El cambio climático del que tanto estamos hablando y del que lamentablemente tenemos que seguir hablando muchos años no es algo exclusivo de nuestro presente. A lo largo de la historia de la Tierra se han sufrido momentos de un frío muy intenso. Eras glaciares que una parte muy grande de nuestro planeta estaba cubierto por hielos permanentes a épocas mucho más cálidas. Nuestros primos hermanos, los neardentales, tuvieron que convivir con climas mucho más fríos y sobrevivieron a ellos. Nuestro mar Mediterráneo hace seis millones de años se secó para posteriormente volver a tener agua y no sólo una vez ha aparecido y desaparecido en función del nivel del mar. El último periodo de glaciar terminó hace 12.000 mil años. La diferencia con la actualidad es que estos cambios climáticos eran naturales, como la caída de meteoritos que acabó con algo de la fauna y flora. El cambio climático de ahora es debido a la acción del hombre. Arrancamos. Hoy está con nosotros Jorge Olcina Cantos, eh, geógrafo de la Universidad de Alicante y un referente en climatología a nivel nacional. Muchísimas gracias y bienvenido. ...por venir a, al programa de Sonfis de Paule, Jorge. Es un placer, Fernando, <laughs> la verdad es que... ...hacía ya tiempo que tenía que haber venido y por Mira circunstancias... Mira que hemos estado peleando ahí sí, para ver cuándo venías. Bueno, es un placer y estar sí. contigo siempre es un encanto, la verdad es que sí. ¿Qué es mejor, geógrafo, te, o sea, para ti te apetece más geógrafo que meteorólogo? Sí, bueno, es que realmente es, geo, es geografía, digamos... Eh, ...mi especialidad en el campo del clima viene de la geografía... La meteorología tiene más vinculación con la física del aire, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues hay, hay dos maneras de entrar en todo este mundo del tiempo y clima. Y yo elegí la de la geografía, ¿no? La de la rama de la geografía. Pero bueno, eres un referente nacional, bueno, porque te veo en Televisión sí. Española, te veo en todas las radios nacionales. Vamos a conectar con Jorge Cortina a ver cómo está el tiempo, qué va a suceder, tal. Y, y, y por supuesto. Que me enorgullece como, como amigo que eres y además como alicantino también. Pues muchas gracias. Bueno, yo siempre digo que soy un estudioso de esto, ¿no? A sí. mí me gusta lo que hago, afortunadamente puedo trabajar en algo que me gusta. Mm. y siempre siempre se tiene que aprender no en esto de la geografía y en concreto del clima siempre se está aprendiendo no porque sí. nos sorprenden procesos nos sorprenden nuevas investigaciones que van surgiendo y bueno uh -huh. hay que estar un poco al día no por eso a mí me gusta decir que soy un aprendiz de, de todo esto y, y por muchos años que pueda seguir aprendiendo bueno, a, ¿no? una, un aprendiz pero de los, de los adelantados bueno en la introducción ponía lo de los cambios climáticos que sí. toda la vida han existido toda la vida han, han sido, de hecho, eh, no sé si he leído por ahí que, que incluso los neandertales eh, venían a, a veranear, por decirlo de alguna forma, a la zona sur de Europa, España, Italia, Grecia, incluso nosotros mm. habremos llegado a tener osos polares o renos que venían aquí porque aquello estaba todo claro. helado, toda el... Hay, hace años eh, se publicó un libro que decía: Somos hijos del frío, ¿no? porque realmente sí. el ser humano, en, en su concepción ya eh, como, como ser con, con racionalidad, es un hijo del frío, ¿no? de pocas frías uh -huh. de, de la Tierra. Y como tú bien decías, y has hecho un resumen magnífico ¿no? de lo que ha sido la evolución de la, del clima en la historia de, de la Tierra, el clima de la Tierra es cambiante por naturaleza, ¿no? pasa uh -huh. por etapas frías, etapas cálidas. Y siempre va a ser así, ¿no? El clima de la Tierra, por la propia eh, composición de la Tierra, eh, los aspectos astronómicos del eje de la Tierra, de la rotación, la traslación, siempre eh, va, vamos a tener un clima que cada X tiempo pues, cambia, ¿no? Y pasamos de fases cálidas a fases frías. Pero tú dabas un, el, 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 ponías el dedo en la llaga en lo que está ocurriendo ahora, ¿no? a esa evolución natural del clima terrestre se asuma un factor que hasta hace pues, unas décadas no, no existía, que es la labor del ser humano. ¿no? Esas emisiones que decimos de gases de efecto invernadero están alterando la composición de la atmósfera y sobre todo su, su funcionamiento térmico, ¿no? que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Por eso hablamos de un proceso de calentamiento incentivado por la mano del hombre. ¿no? Tendríamos que estar en una fase cálida del clima de por sí pero este calor está siendo, digamos, más intenso del que por naturaleza deberíamos tener debido a esa, esa intromisión del ser humano. Pero bueno, eso lo estamos viendo constantemente, están mm. los tratados de Kioto, eh, la Convención sí. de París, pero pero no, no se cumplen. Se importa un pepino, me imagino, ¿no? Sí, aquí hay que hablar vamos a lo que vamos sí. y hay que hablar, claro, hay mucho interés económico sí, detrás de sí. todo esto y los países no terminamos de estar concienciados de, de que, bueno, el, el, el cambio que supone la necesidad de adaptación, ¿no? El tener que adaptarnos, el tener que cumplir todo, todo lo que se señala en esos acuerdos internacionales, pues tiene un esfuerzo, un esfuerzo económico sin duda y un esfuerzo también como sociedad, ¿no? Y a eso pues, nos resistimos un poco a, a desarrollar lo que deberíamos hacer, ¿no? Por eso bueno, el proceso de calentamiento sigue. ¿no? Es preocupante ya lo que está pasando porque por mucho Kioto, por mucho París, las emisiones siguen al alza. El, la cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera cada año supera la del año anterior y los efectos los estamos viviendo. ¿no? Muy especialmente en el Mediterráneo, que es una de esas zonas que llamamos laboratorio privilegiado, entre comillas. Mm -hmm para vivir los efectos del cambio climático. ¿Y nosotros ¿sí? quizás en Alicante eh, puede ser que estemos eh, como amenazados por ser nivel cero del mar a nivel nacional? Bueno, sí, aunque realmente lo que es la subida a nivel del mar aquí en la, en la parte del Mediterráneo se va a notar muy poco, ¿no? los modelos están hablando de subidas, pero muy moderadas de aquí a final de siglo, porque el Mediterráneo es un mar cerrado, es una cuenca... Que, que no experimenta procesos mareales y, bueno, pues eh, ese proceso de subida del nivel del mar, que sí que se va a notar de forma más intensa en zonas del Atlántico, del Pacífico, aquí en el Mediterráneo va a estar mitigado, pero tenemos otros efectos que ya estamos eh, sufriendo, estamos experimentando, que ya de por sí pues nos tienen que tener un poco alerta o preocupados. ¿no? Sí. Es, es bueno que la gente eh, sea catastrofista. A nivel climatológico, te lo digo un poco sí. por el ejemplo de esta de esta chica joven que, que estaba mucho en televisión es la tal eh, Greta Thunberg sí. o algo así, que por cierto desapareció cuando empezó sí. el tema de la, de la pandemia, desapareció y de hecho con la pandemia parece que también hubo un cambio climático, porque no sé, eh, llovió más además, eh, bueno, no salían sí, ya, nos faltaban ya los lobos por las calles... Sí. Bueno, la verdad es que a mí eh, no me gusta nada que se abuse del mensaje catastrofista. Yo siempre digo que eso es contraproducente, ¿no? Porque uh -huh. el cambio climático es un proceso de medio y largo plazo, es lo que yo llamo un riesgo silencioso, pero constante, ¿no? Uh -huh. Y claro, las manifestaciones no van a ser de hoy para mañana, por tanto, si abusamos de ese mensaje de que nos vamos a morir y nos llega al desierto y tal, pues la gente no lo ve y entonces al final se cansa y, y no hace caso, ¿no? De, uh -huh. de los mensajes, de las acciones que hay que llevar a cabo. Por eso, hay que ir transmitiendo en cada momento lo que las investigaciones nos vayan diciendo no yo creo que el cambio climático con que digamos la verdad de los datos es más que suficiente ¿no? y ya tenemos series y datos pues bastante llamativos bastante preocupantes como para no tener que acudir al mensaje catastrófico no y bueno sí durante la pandemia claro no son cambios climáticos en ese sentido uh -huh. pero eh, pues tuvimos tiempos atmosféricos un poquito revueltos no pues mucha lluvia la primavera pasada eh, bueno, luego el verano pues fue bastante caluroso. Este verano también lo va a ser. Ya luego si queréis lo comentamos. Vamos sí, a tener sí, otro sí. verano de calor. Pero bueno, es una tendencia que en los últimos años, yo diría las dos últimas décadas estamos teniendo, ¿no? La temporada calidad del año cada vez es más intensa y más larga, ¿no? Se están reduciendo los días de frío y están aumentando los días de, de calor no lo que pasa es que en el Mediterráneo además tenemos un factor añadido que es el agua del mar tan cálida que tenemos frente a nuestras costas que esto es la que produce las lluvias esas tan brutales produce dos fenómenos no mm. lluvias intensas en época de, de lo que llamamos de otoño de gota fría mm -hmm. porque ya lo vivimos hace dos años con la dana de la Vega baja no sí. lluvias que no se habían registrado en tan corto espacio de tiempo, ¿no? En, en uh -huh. dos horas caerte 300, 400 litros, borrada, eso es una barbaridad sí. y los efectos sí, ahí sí, los sí. tuvimos. Y luego genera lo que llamamos falta de confort térmico, aumento de las noches tropicales, ¿no? Uh -huh. Que es un dato que a veces no caemos en la cuenta, pero las noches tropicales que tenemos aquí en Alicante, en nuestra provincia, se han multiplicado por cuatro, por cinco desde los años 80 según las zonas, ¿no? Hemos pasado de tener 15 noches por encima de 20 grados en los años 80, ahora no bajamos de las 80 noches, por lo tanto ya no son solo los dos meses de verano, diríamos, yeah, yeah, yeah. sino que se está prolongando. ...ese calor sostenido, mantenido a lo largo del Pero de la eso año. es el agujero negro ese que se dice que se está haciendo más grande o más pequeño... No. ...se encoge, se abre... No, no, no tenemos que irnos tan, tan, tan fuera del espacio, ya con lo que estamos produciendo en nuestra atmósfera es suficiente. ¿no? Sí. Cuando se dice que estamos en, en un proceso de cambio climático por efecto invernadero causado uh -huh. por los gases... Lo que se está diciendo es que la emisión de esos gases, la proporción que cada vez es mayor en la atmósfera terrestre, está alterando el balance energético de la Tierra. Eso es un poco la clave de todo lo que está ocurriendo. ¿no? Uh -huh. Y eso lo que provoca es un proceso progresivo de calentamiento, ¿eh? que uh -huh. se nota sobre todo en la subida de temperaturas, pero que está empezando a afectar a, a fenómenos atmosféricos como lluvias más intensas aquí en el Mediterráneo, eh, jornadas de calor y a los pocos días frío. Eh, nevadas intensas como tuvimos Filomena a principio de este año, que la gente decía: Bueno, ¿cómo uh -huh. en un proceso de cambio barba, climático y sí. tal tenemos frío? Correcto. Pues puede ser, porque uh -huh. como el Ártico se está deshelando más rápido de lo que se uh -huh. pensaba. Las masas de aire frío del Ártico están llegando con más frecuencia a nuestro latitud. Bueno, bueno, son alteraciones. Estos cambios climáticos, tanto sí. el frío como el calor, lo que producen también al ser humano es un aumento de gasto de energía, tanto claro, calefacción en el momento claro, como aire condicionado claro, en el otro. Claro. O sea, que, que por un lado intentamos arreglar, pero por el otro lado necesitamos más energía, necesitamos eh, más funcionamiento, gases más al, al, a la atmósfera. En fin, que esto es un círculo sí, quizá, vicioso malo. Claro, en, en principio sí, lo que se discute ahora es que ese, ese aumento del gasto energético sea solventado con energías limpias, es decir, energías que no dependan del carbón, del petróleo, es un poco lo que los países occidentales estamos intentando, ¿no? Y, y bueno, pues eh, hay, hay sectores que se, se han puesto las pilas hace tiempo, como los coches, cada vez vemos mm. más anuncios de coches eléctricos sí, sí, y, sí, y tal. Sí. Bueno, es un poco ese cambio el que tenemos que ir produciendo, porque Europa nos ha dicho que en el 2050 las economías europeas tienen que estar descarbonizadas, ¿no? Y eso supone un cambio muy importante. La gente a veces no sabe que todo lo que va a llevar detrás. Pero por eso ¿no? te digo que yo a veces sí. eh, no sé si lo ecológico a veces es caro, porque eh, sí. estamos hablando de los coches, pero es que estamos hablando de, de los campos y los campos ya la gente pues dice no, no planto nada porque me cuesta una pasta el tema del agua, por ejemplo, y, y me vienen aquí una empresa de energía y me ponen ...pone aquí todas las placas sí. solares o no sé cuántos molinos de viento... ...y nos cargamos el paisaje, nos cargamos la identidad sí. de los de los pueblos... ...y además quien hace esas inversiones son empresas in, eh, sí. eh, extranjeras. O sea, sí. En tiempos de incertidumbre de cambio siempre está la gente aprovechada... ...que quiere sí. sacar rentabilidad sí, por el sí, plazo. está ¿no? claro. Y lo que tú dices tiene que ver con, con esas, eh, esos proyectos que hay de transformación a plantas solares, megaplantas de, de, de solares para producción de energía, que realmente casa mal con lo que es la conservación de un patrimonio agrario, de unos cultivos tradicionales. Y yo creo que esto tendría que ordenarlo la administración, no fundamentalmente la administración regional, que es la que tiene competencias, uh -huh. y luego las administraciones locales. No está mal que se implanten placas solares o, o, o parcelas con placas solares, pero se tiene que acotar muy bien el espacio donde pueda hacerlo. No indiscriminadamente y, como digo, perdiendo una riqueza cultural como es nuestros viñedos, por ejemplo, que se están perdiendo. ¿no? Y, y ahí sí que tendríamos que ser bastante beligerantes para defender ese patrimonio. ¿no? Uh -huh. Ahora eh, hablaremos sobre el tema del campo. Vamos con nuestros anunciantes. ExpoServi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. ExpoServi, suministros hosteleros. Nuestro horario es. De lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Exposer suministros hosteleros. Seguimos con Jorge Olcina. Antes de, de pasar a, a tema de trasvases y cosas, hay una, una cosa curiosa que hace poco, además, creo que te lo pregunté. ¿Existen aguas subterráneas por debajo, aquí en Alicante, que me dijeron que por, por la zona del. ¿De dónde era? Del, del, del teatro, no sé qué, había sí, como unas no. corrientes ahí. Bueno, es que nuestra ciudad está situada sí. geológicamente, geomorfológicamente, sobre un glacis. ...y subterráneamente ¿Sobre un, qué? un glacis, es decir, es un terreno llano... ...que ah, poquito a poco, sí. de, digamos desde la sierra del Maimó... ...que tenemos al fondo, va descendiendo hacia sí, el mar... ¿no? Sí. ...y sobre eso está situada la ciudad de Alicante... Con dos cerros, el del Castillo de Santa Bárbara y San sí. Fernando, que la flanquean, ¿no? Y claro, por ahí circulan cursos de agua, ¿no? Algunos superficiales, las barranqueras y los barrancos que conocemos, ¿Sí? y otros van subterráneos, ¿no? ¿Sí? Y por la zona de, del mercado, ¿eh? por ahí baja sí, por la ahí. rambla, lo, lo que es el agua de la, la Rambla, luego, la Rambla de Canicia que circula subterráneamente, ¿no? Pero por eso. es, un, es una cosa son, natural, quiero decir. Es, son cosas no hay... naturales. Sí, ¿sabes? sí, sí. Y son buenos flujos que hay que tenerlos controlados, saber por dónde sí. circulan y demás, pero es una, un proceso natural. Digamos sí. los que nos hemos implantado sobre naturaleza somos nosotros, ¿no? Desarrollando la ciudad y demás. Pero la naturaleza ha estado ahí desde hace muchas centenas de años. ¿no? Vamos a un tema que eh, ahora está candescente, pero, pero todos los años nos ocurre, sí. tal que es el tema del, del trasvase de Tajo Segura. Eh, yo, sinceramente, estoy muy cabreado. Estoy muy cabreado <laughs> como alicantino, como murciano, como almeriense, me da igual. Porque pienso, yo pienso, soy de los que piensan que en España el agua, pues me imagino que es de todos y lógicamente con dos dedos de cabeza y que nadie se perjudique, pues debe de llegar a todos. Mm. El problema ahora lo tenemos con que eh, no quieren darnos ese agua de trasvase cuando eh, se han hecho eh, unas inversiones importantes de embalses y demás, que las pagamos todos esos, esos embalses, uh -huh. y de ahí se realizan esos trasvases, los cuales nosotros tenemos un cupo de agua que creo que nada más se ha cumplido una vez desde, uh -huh. que, desde que se firmó, y por ejemplo a Portugal se le está dando más agua de la que tienen pactada. Entonces llega un momento que yo ya no entiendo nada. Digo, no sé si somos el patito feo de, de España o, o qué ocurre. ¿Qué, qué ocurre? Bueno, ahí hay, hay muchas cosas, ¿no? Pero mira, eh, el trasvase se diseñó en una época donde las precipitaciones en cabecera eran mayores que en la actualidad, ¿no? Sí. Y todos los modelos climáticos señalan que esa zona de la cordillera ibérica donde nace el Tajo y nace el Júcar, es una de las que más va a sufrir la reducción de lluvias. ¿no? Mm. Por tanto, claro, lo que está pasando ahora es que se imponen unas medidas sin consenso y, y, y entonces saltamos, claro, sí. estallamos y estamos enfadados. ¿no? Pero la base de todo, digamos que tiene razón de ser, es decir, tenemos que ir preparándonos porque el clima dentro de unas décadas lloverá menos en la cabecera, podrá venir menos agua. Si aparte ese agua deriva más hacia Castilla-La Mancha, todavía va a venir menos, ¿no? Entonces yo creo que aquí, sí, por supuesto, la primera reacción es enfadarnos, pero tenemos que pensar en el futuro, ¿no? Uh -huh. Pensar soluciones para que nuestro territorio sea, desde el punto de vista hídrico, autónomo. ¿Y uh -huh. podemos serlo? Es decir, ¿tiene un coste económico? Sí. Porque, antes lo comentabas, la sostenibilidad cuesta dinero, ¿no? El apostar por lo verde, entre comillas, es más caro que mantenerlos, mantenernos en la situación actual, ¿no? y en el tema del agua, va a costar dinero. ahora bien, podemos sacar subvenciones, podemos sacar ayudas europeas que vayan subvencionando o aminorando el coste, que, que no es un cambio de hoy para mañana, pero tenemos que empezar a planificarlo de aquí al 2050, por ejemplo. no, porque si no, es lo que tú dices, vamos a estar años y año también con este tema, con las guerras del agua. y claro, eh, en el tema de agua tenemos dos, dos problemas. no, por un lado, el cambio climático, que ese es impepinable, es decir, se está viendo los efectos ya y en segundo lugar la política. Y entonces tú decías el agua es un bien de dominio público y tal, pero está la política que se interfiere, ¿no? Y está la división administrativa que tenemos del Estado, de las autonomías, que digamos entra como un eslabón más en, en la cadena, ¿no? Y entonces el conflicto está servido. Cuando las comunidades no son del mismo partido político o las comunidades con el gobierno central, pues ya tenemos el lío armado, ¿no? Cuando es un tema que debería estar por encima o alejado de la política. Pero, un tema por supuesto, te... por supuesto que el enfado existe. Sí. Pero sí que es cierto que hay que pensarlo bien. Sí. Pero yo no sé, me refiero un poco también a, a, a que sea justa las cosas. Sí, sí. O sea, yo mm, soy el primero en que digo, no me des agua a mí para perjudicarte a ti. Claro, Por supuesto que no. Claro. Pero cuando hay sobrantes, cuando hay pactos, cuando eh, verdaderamente deben de, de, de existir esos... Eh, o como se diga sí. de litros hacia nuestra tierra pues lógicamente se debe de cumplir y cuando luego te das cuenta que por ejemplo al paso de Portugal si se le han puesto un millón de tal y se le da un millón doscientos, ¿por qué? o sea bueno que no quiero que se le deje sí, de dar sí. agua a Portugal por supuesto que también tienen su derecho pero es que no entiendo por qué con nosotros cuando digo nosotros digo todo el sureste sí. eh, de España ¿no? Sí. además es que somos eh, la zona que va a quedar desierta de toda Europa. O sea, bueno, somos. Sí, ahí también hay varias cosas, ¿no? Pero <laughs> sí, te lo digo porque eso está en, en la calle y, y pensamos que es, digamos, todo tan negativo. Hay sí. que un poco moderar ese, ese debate, ¿no? Por ejemplo, el tema de Portugal. Pues claro, hay un acuerdo internacional. Habría que modificar el, el tratado, el convenio que tenemos. Sí. Que se puede hacer, se puede hacer, ¿no? Pero si no, estamos obligados a cumplirlo. Después. El agua que pueda venir aquí, si cada vez, como digo, por causa climática, yo creo que el trasvase de Tajo Segura hoy en día es irrenunciable, ¿no? Lo mm. que tenemos. Y además, creo que el, el, el sistema de abastecimiento que se ha creado en la provincia, mm. muy especialmente en el sur, en la Vega Baja, eh, el Bajo Vinalopo, etc., es muy inteligente porque es un, un sistema que no depende de una única fuente. ¿no? Se ha buscado un sistema de, de multifuente, por así decirlo. Tenemos. Eh, agua de río, tenemos trasvase, tenemos desalación, tenemos depuración, eh, tenemos agua subterránea, eso es lo que hay que mantener. Si, si de alguna de esas fuentes vamos teniendo menos agua, hay que suplirla con otra. Es verdad que eso va a tener un coste económico, lo sabemos, lo sabemos, pero es, es que es así. Pero que ese descenso del caudal que no viene no sea por causa política. ¿Eh? pero, Eso bien, también pero bien sabes que los agricultores claro, les cuesta una pasta sí, el agua sí, sí. del trasvase y sí. dicen bueno pues si no hay trasvase vamos a las desalinizadoras dice sí. bueno si yo meto aquí un litro es, de agua desalada o sea yo ya no puedo vender mi producto. es que el agua desalada para agricultura habría que subvencionarla hay que subvencionar claro y hay que ponerse firmes en Europa igual que pagamos el precio del cereal para Alemania o Francia subvencionado aquí lo que nos tienen que subvencionar es el agua ¿Eh? Pero yo, Porque... con todo el cariño del mundo sí, a los sí, manchegos, ¿eh? ¿eh? con todo el cariño del mundo a los manchegos, eh, su, su agricultura es de secano, es cereal por lo sí. que por lo que no se puede como hacen a lo mejor pues regar a mediodía. En... Eh, claro eh, pero eso, eso... Es que, claro es que sí. es cuando nos critican a nosotros que nosotros traemos el agua para mm, gastarla para los campos de golf no, no y no a verdad. mí me consta pero además no es lo verdad. he vivido y lo es y lo sé sí. que los campos de golf se riegan precisamente con aguas residuales que no está consumiendo ningún agua de regadío ni de consumo sí. humano por eso digo que, que este debate, que ya lleva muchos años, se, ha ido, se han ido metiendo al, algunas frases ¿no? y sí, algunas sí. ideas que no tienen razón de ser. Claro. ¿no? Y sobre todo pues, se ha entorpecido por, por el tema político. Aquí, mira, los dos grandes partidos que tenemos, Partido Socialista y Partido Popular, deberían sentarse. Es decir, sabemos que pueden tener sus diferencias y tal, pero en temas como el del agua... ...deberían sentarse y establecer unos ríos. Ah, y se les ha visto el plumero a los dos, claro, en el caso de porque... Castilla-La Mancha... Claro, ...cuando estaba bono, claro. cuando estaba cospedal, Exacto. o sea que aquí, aquí nadie digo... se puede ir de rositas. Y yo creo que, mira, también hay una idea que tenemos que tener presente... ...en un contexto de cambio climático, donde las lluvias, salvo aquí en el Cantábrico... ...que no va a tener mucho efecto, en el resto de, de España sí, la reducción de volúmenes de agua... Los trasvases tampoco podemos pensarlos como una solución definitiva, porque se, se crea un problema, se crea un problema uh -huh. de disputas territoriales. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos ingeniería y herramienta técnica para pensar en otras soluciones. Abaratando el precio del agua, por supuesto, que al agricultor no le cueste. Puede haber sistemas de compensación entre la ciudad y el campo. ¿eh? Por ejemplo, el sistema que tiene Venidor de compensación entre la agricultura de, de la Marina Baixa y uh -huh. la ciudad de Venidor. Pues, oye, es un buen ejemplo a seguir en toda Europa, ¿no? De, 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 de cooperación entre agricultura y ciudad, ¿no? Bueno, a lo mejor eso es lo que tenemos que hacer eh, también en el Bajo Segura, en la región de Murcia, porque ya digo, a mí eh, el problema del trasvase no es trasvase sí, trasvase no, ¿no? Es que cada vez entran menos recursos en embalses de cabecera y. Si la política además se mete por en medio, nosotros estamos en la cola de todo, somos los receptores, no somos los protagonistas del tema. Claro y entonces tenemos que ser más inteligentes que ellos y buscar soluciones que no me hagan depender vitaliciamente de eso. ¿Y, y las personas que somos de a pie podemos sí. hacer algo? Bueno, podemos, no sé, eh, vamos a ver, podemos, podemos con nuestro voto votar a aquellos ¿a partidos quién? que se defiendan igual. tal y cual. Se da igual, ¿eh? si sabes que da igual. Podemos, votes a quién votes. bueno, podemos y aquí lo hacemos muy bien. Podemos hacer un, una, una gestión, una política de ahorro del agua que aquí la hacemos muy bien y, y ser conscientes de que el agua aquí es un bien muy preciado y que no podemos malgastarlo. Pero ya digo. En toda esta parte del litoral mediterráneo. Si nosotros, acuérdate, sea. hicimos un pacto de agua al cual sí. yo intervine también, que me apoyaba mucho en ti precisamente. Sí, en la diputación. Y, en la diputación claro. y, pero luego, mmm, cuando sale de la provincia, no vale ya, porque es que ya te bloquean claro. por todos los lados. Entonces, claro. dices, ¿para qué quiero pelear yo tanto por el agua aquí si resulta que, que luego cuando sale, ¡pam! me pegan el corte. Sí. Que es que es algo no sé es una Al, pelea sí. casi perdida a mi juicio sí. eh yo sinceramente no aquí, sé soy muy temas, pesimista en sí, los años venideros sí sí por eso porque todos se han turbia un poquito con, con debates que no tenían que haber sido... esto es un tema técnico científico fundamentalmente que son los que tienen que decir lo que hay que hacer y la política asumirlo es decir si ahora tenemos que reducir un poco el trasvase o aumentarlo, no lo sé. A lo mejor dentro de unas décadas llueve más y, y tenemos que cambiar nuestra perspectiva. ¿no? De momento, la situación es delicada. Mí, nos, preocupa, queda, ¿eh? nos queda un minutillo, es que claro, es que se pasa enseguida el tiempo. Quiero que me hables en un minuto súper rápido del plan, como comisionado que eres, del plan Mega Baja Renace. Bueno, pues mira, es una hoja de ruta, un plan estratégico de, sí. que ha diseñado una serie de medidas mm. para ir transformando esa comarca en una comarca que resista posibles inundaciones como la que hubo en el 2019, uh -huh. posibles sequías intensas que pongan en peligro la agricultura y desarrollar una economía mucho más diversificada de lo que hay, con, con dos elementos clave uh -huh. que son la agricultura y el turismo residencial. ¿no? A partir uh -huh. de ahí, enseñar, a, educar a la sociedad para que sepa reaccionar, para que no perdamos vidas humanas en caso de de un acontecimiento meteorológico extremo y sobre todo generar conciencia de comarca, que yo creo que poco a poco se va consiguiendo, sí. porque ese tipo este tipo de planes están también por encima de la política. Da igual quién gobierne en cada momento. Correcto. Lo que se tiene que asumir es que esto beneficia Todo a la sociedad. Sabuna, efectivamente. Claro, es, es un plan para la sociedad. Efectivamente. Se uh -huh. me quedan un millón de preguntas. Bueno, yo se encantado. me queda mucho tiempo que hablar contigo. Es que es que como también me metí mucho en este mundo del agua, pues pues me sí, interesa, sí, me sé. gusta y además me afecta también, ¿no? Sí, como es. como Alicantinos que somos. Te agradezco muchísimo que hayas venido, claro. te voy a emplazar a la segunda temporada bueno, que vuelvas Yo encantado. y, y, y donde nos quedamos seguimos <laughs> bueno, y por yo... lo menos eh, analizamos toda esta situación. Yo he estado encantado, estoy aquí como en mi casa y sabes que lo que necesitéis, claro que sí. Muchísimas gracias Jorge. Pues señores, eh, un programa más que hemos tenido, la semana que viene otra vez y aquí estamos, Sonfis del poble.